¡Uy! ¡Ya estoy harto! ¡Estaba muy bueno! ¿Verdad? Anda, ¿de dónde viene esa música? ¿Eh? Hace rato que ha empezado la lección. Sí, sí, ya lo sé. ¡Hola! Escuchar música es algo realmente... ¡Basta ya! ¡O se lo digo al profesor! ¡Eres un cochino, chivato! ¡Silencio! Un poco más de atención, ¿vale? Disculpe. ¡Ay, qué mal suena eso! ¿Quién toca tan mal el violín? ¡Basta, basta! ¿Quién es capaz de aguantar eso? Para esto hay que tener buenos nervios. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué suena tan mal ahora, Flip? No lo sé, vamos a verlo. Lo siento, muchacho, pero esto no es música. No lo sé hacer mejor. Entonces tienes que estudiar más. Si no sabes tocar el violín, nunca podrás ser un grillo de verdad. De acuerdo. Te diré por qué te pasa esto. Porque los demás trabajan y tú eres muy vago. Sí, los demás ya están casi preparados para los exámenes finales y tú no has aprendido nada. ¿Qué será de ti si no estudias un poco más? Porque una cosa es cierta, que se me ha acabado la paciencia. Bueno, la clase ha terminado por hoy. Os podéis ir a casa, pero tenéis que practicar mucho a solas. ¿Comprendido? Sí, señor profesor. 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 No, tú te quedas. Vas a seguir estudiando y practicando aquí. Adiós, señor profesor. Adiós, señor profesor. Adiós, señor profesor. Ya lo verás, la práctica hacia el maestro. ¡Que lo aguante! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¿Quién toca tan mal el violín? En mis tiempos nos echaban del conservatorio si tocábamos mal. ¡Uy! ¡Deja de hacer ese ruido! ¡Mis hijos ya tienen calambre de oírlo! ¡Qué mal toca! ¡Basta! Si no queréis escuchar, a mí me gusta menos todavía. Pero si no practicas, el profesor se enfadará contigo. ¿Y qué quieres que haga? No puedo quedar mal con mis vecinos. Además, es una disculpa estupenda. Muchas gracias por no haber gustado mi forma de tocar el violín. Hasta la vista. ¡Adiós! Uy, desde luego me ha dejado sin habla.
Ay, ay. ¿A dónde vas? Ya me imagino lo que quieres hacer. Ten cuidado a dónde pones los pies. ¡Ay! ¡Uri! ¿Qué significa esto? ¡Uri! ¿Dónde se habrá metido? ¡Qué raro! Tiene que estar por aquí cerca. ¿Estaba ahí? ¡Atención, Willy! ¡Uy, cómo se enteré tu profesor que estás aquí sentado! ¡Tienes que practicar! Siempre practicar. Por mucho que estudie, jamás seré un violinista famoso. ¡Vamos a jugar! Pero aún no nos conocemos. Yo soy Maya. Yo soy Willy, el amigo de Maya. Me alegro mucho de conoceros. Yo me llamo Grill. Me gustaría jugar contigo, pero debes practicar. Por supuesto, yo no jugaré. ¿Aún estás enfadado por lo de la gota de agua? Sugiero que primero practiques un poco y luego juguemos. ¿Te parece bien? No me gusta tocar el violín. En la vida hay que hacer cosas que a uno no le gustan. Bueno, si me prometéis luego jugar conmigo. Te lo prometo. Estamos un poco locos por jugar con este. ¡Qué susto! ¡Una araña! ¡Ay! Chicos, ¿por qué me tenéis miedo? He venido hasta aquí porque me gusta la música. He escuchado lo bien que toca el pequeño grillo. Pensé que a lo mejor te gustaría tocar a dúo conmigo. Aunque lo tuyo suena de vez en cuando muy mal, yo toco muy bien, ¿sabes? ¿Qué le pasa a usted hoy? Normalmente se quiere comer a todos. ¿No creeréis en serio que me voy a comer a un compañero artista y a sus dos amiguitos, eh? Entre nosotros tocas muy mal, pero yo te daré clases particulares. Ya verás cómo te convertiré en un verdadero artista. No, gracias, no me gusta. A mí no me agrada que se rechacen mis ofertas, ¿me oyes? Lo que ella te diga, se puede enfadar. Exacto, primero dile que sí. ¿Quieres o no? Claro que quieres, señora mía. Ahora veréis qué bien suena. El maestro toca la cuerda. Me ha dado clase. Pues no se nota mucho, estimada señora. ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién toca tan mal el violín hace llorar hasta las piedras? Ni siquiera se puede dormir la siesta. ¡Esto es horrible! ¡Tranquilo, vuelvo! ¡Ah, es Tecla la que toca tan bien el violín! No sabía que era usted, disculpe. ¿Qué sabrán ellos de música? ¿No te puedes levantar, Grill? No lo sé. Me duele mucho. Temo haberme roto el brazo, Maya. ¡Qué horror! ¿El brazo roto? Entonces ya no puedes practicar. No, lo del violín se ha terminado para siempre. ¿Qué va? Te curarás. Esperaremos hasta entonces. Mira, Grill, ¿te hemos traído algo de comer? Y yo también te he traído algo. El rocío de las hierbas. Hemos trabajado mucho, ¿sabes? Ven, levántate ahora. ¿Tanto te duele? Sí, me duele muchísimo. Ahora vamos a buscarte más cosas ricas para que te pongas bueno pronto, ¿vale? ¡Hasta ahora! Tomaos el tiempo que queráis. ¡Fuera con esto! ¡Ja!
¿Grill? ¿Grill? ¿Qué haces aquí? Despiértate, soy yo. ¿Vas a clase de música? Sí, ¿y tú qué pasa con tu brazo? Pensé que me lo había roto, pero no es así. No lo comprendo. Si no te duele el brazo, ¿por qué lo tienes sujeto? Está clarísimo. Solo finjo que se ha roto, así no tengo que ir a clase de violín. En otras palabras, que los engañas a todos, ¿no? Naturalmente. Hay gente a quien no les gusta mimarme y yo les hago el favor de seguir siendo un enfermo. ¿Y quieres que me lo calle y no diga nada? Bueno, solo lo haré si vuelves pronto a clase, ¿eh? Ah, esas horribles clases de violín. A mí no me gusta la música, que hay de malo en ello, ¿eh? ¡Hola, Grill! ¡Ay, viene Maya, mi amiga! ¡Sí, traigo a alguien más! Me he encontrado con tu profesor de música. Se preocupa mucho por ti y ha venido para hacerte una visita. Muy amable por su parte, profe. Bueno, muchacho, ¿cómo te encuentras? Parece que el brazo se ha roto y de momento no podré tocar el violín. Oh, lo siento mucho, aunque no es una cosa tan grave. Es el brazo izquierdo. ¿Cómo es eso? ¿Cuando me marché era el derecho? ¿Me he confundido? Nos has mentido, Grill. En realidad no tienes ningún brazo roto, ¿verdad? No. ¡Qué cara tan dura! No solo haces novillo, sino que mientes a la gente y haces que te sirvan lo que quieras. Ya estoy harto. He llegado al límite de mi paciencia. Ya te puedes buscar a otro profesor. Con lo que yo me he esforzado contigo y me lo agradeces así. ¿Eh? ¡Señor profesor, me están hablando en serio! ¡Claro que estoy hablando en serio! Él siempre ha sido un chico muy vago, ahora que pague las consecuencias. Muchas gracias por tanta amabilidad, Maya. No lo olvidaré nunca. Y dale recuerdos a Willy. Adiós. Puedo comprender. Los grillos de la familia de las langostas siempre tenemos muy buen oído. Yo no quiero tener buen oído. Ahí está tu problema. Si quisieras, lo podrías hacer. En realidad no es nada difícil. Tengo que reconocer que nos ha tomado bien el pelo, ¿eh? ¡Ey! ¡Ya! Escúchalo bien que suena eso. ¿Será Grill que ha empezado a practicar? Bueno, eso lo dudo mucho. No digas eso. Cuando se quiere, se puede hacer todo. Y a lo mejor él quiere ahora. ¿Tú crees? Ven, vamos a buscarle. Bueno, ya lo has escuchado. Tiene que ser así. Solo hay que practicar. No lo deja más. Si te lo quieres tomar en serio, podrías volver con nosotros. El señor profesor te admitiría nuevamente. Por mucho que practique. ¿Has sido tú quien ha tocado también el violín? Y decías que tenías mal oído. Lo que acabas de tocar sonaba maravillosamente bien. Sí, cuando quiero puedo hacerlo. ¿Lo ves? Igualito que el refrán que dice, donde hay una voluntad hay un violín. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Iremos a ver ahora a tu profesor y cuando se entere de lo aplicado que ha sido y te escuche tocar el violín, seguro que te volverá a admitir en su clase. No sé. O mejor aún, nos traeremos al profesor y así le podremos sorprender con la música tan bonita que interpreta. No. ¡Espera! Me parece que ahora estoy metido en un buen lío. ¡Maya! ¿Qué podré hacer? Ya. Es muy fácil. Tú te escondes en alguna parte por ahí y yo finjo tocar el violín, aunque en realidad el que tocas eres tú, ¿comprendes? Pero eso es un engaño, Grill. Y si te lo pido de todo corazón, a lo mejor podré volver con vosotros. Por favor, eres mi mejor amigo. Bueno, si no hay más remedio. Ahora tenemos que acordar una señal. Yo cuento 1, 2, 3 y entonces empiezas a tocar. Ahí viene, ya lo sabes. 1, 2, 3, ya le... ¿Lo has comprendido? Uh-huh.
Señor profesor, yo... Sí, sí, amigo Grill, Maya me lo ha contado todo y me alegro muchísimo. ¿Quieres hacer el favor de tocar algo? Con mucho gusto. Entonces empieza ahora mismo. Uno, dos, tres... ¿Qué es eso de uno, dos, tres? Yo no te lo he enseñado. Mira usted, señor profesor, me lo he inventado yo. Cuando digo uno, dos, tres, me sale mejor. Uno, dos, tres... El violín hay un amigo nuestro por aquí cerca. Vamos a buscarlo. Maravilloso, maravilloso. He de reconocer que has aprendido mucho, querido Grill. Gracias, pero creo que tengo que terminar ya. Me alegro mucho. Ahora que toco también el violín, es un grillo de verdad, que sí. Ya puedes parar, Grill. Sí, quiero parar. He dicho que basta. ¡Basta! Sí, esto es muy extraño, Maya. No puede parar de tocar. ¡Yo voy a terminar gritando! ¡Vamos, corre, corre, corre! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Nos has engañado nuevamente y todos se han dado cuenta y han salido corriendo y ahora estás completamente solo. ¿Quieres estar solo? Nos has engañado por eso. No, pero a partir de ahora practicaré hasta reventar. ¡Bravo, Grill! ¡Bravo, Grill! ¡Bravo, Grill! ¡Bravo, Grill! ¡Bravo, Grill!
Señor profesor, yo quería... Vaya, por fin lo has conseguido. ¿De verdad? Bueno, ya lo habéis visto. Queriendo se consigue casi todo. Y lo de que la práctica hace al maestro también es cierto. Escuchad. Y ahora seguramente querréis saber lo que pasa la próxima semana, ¿no? Bueno, os lo contaré. Habrá una gran fiesta con baile y todos los animalitos participarán. Y habrá un premio para la mejor bailarina o el mejor bailarín del Prado de las Amapolas. La mosca Puck y el Ciempiés también quieren participar. Bueno, a mí lo del Ciempiés me parece un poco exagerado. También a mitad de fiesta...